Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a su canal Sui Generis. En esta ocasión les traigo un rico dulce de coco, pero hecho en fogón o a la leña. De verdad que agarra otro tipo de sabor. Y aquí tenemos el coco ya picadito. Está todo, todo picadito. Y aquí se está moliendo el coco para sacar lo que es el cheese. Ya les había mostrado en otras ocasiones el molino. La verdad que en una ranchería se utiliza el molino y es muy, muy esencial un molino de verdad. Obviamente hay molinos eléctricos, pero pues cuestan un poquito más, o sea, están caros. Pero con un molino así de mano, o sea, wow, son esenciales en una ranchería. Y aquí ya tenemos sacado lo que es el coco. Ya está el cheese, ya está todo. No se lava, no se exprime, nada. Tal cual va fresco del molino a la olla, ¿sí? Y se le echa lo que es azúcar, canela y agua. Es lo único que se le echa. De azúcar como 1,5 kilos se le echó. Canela al gusto y agua como 2 vasitos de agua. Así que aquí se deja hasta que se ponga oscurito, se seque toda su agüita y se ponga oscurito. Mayormente todos los dulces creo que se ponen oscuros por el azúcar, ¿verdad? Pero aquí en la leña pues es un poco más rápido. Y queda muy, muy rico, de verdad que son cosas diferentes de una ciudad a un rancho, a un, bueno, no es rancho, una ranchería. Porque siento yo que hay muchísima diferencia entre un rancho y una ranchería. Un rancho es de los que tienen y tienen cosas y una ranchería es donde vive prácticamente gente humilde y pues de todo un poco, ¿sí? Así que aquí tenemos nuestro dulce de coco ya hecho. Se aplana todo, todo, todo. Se deja enfriar. Después que se hace, se deja enfriar un poquito y se extiende en estas hojas de plátano. ¿Por qué? Porque para poderlo extender todo, 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 todo. Porque el dulce de coco pega. El dulce de coco está como durito, se pone duro. ¿Sí? Se compacta todo, 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 todo el chisito y se pone duro. Entonces se tiene que extender todavía cuando está tibio en una hoja de plátano y agarra también el sabor de la hoja de plátano. Así que aquí se tiene que extender, se aplana bien, bien, bien para poderlo cortar en cuadritos. Como ven, ya está todo extendido. Y se va a cortar en cuadritos. Ajá, se está cortando todo y así se va a hacer todo en cuadritos. ¿Por qué? Porque se puede hacer también así como en bolitas de coco. Pero mayormente se utiliza así en cuadritos. Así quedan duros, los cuadritos quedan duros. Ya cuando se enfría totalmente. En las rancherías se hace todo natural, de verdad que. Y prácticamente de la palma a la olla, como dicen. Ahí tenía un pedacito de canela. La canela le da un rico sabor. Y se corta así en cuadritos. ¿Por qué? Porque bueno, hay personas, no todas, supongo yo, que los ponen en hoja de naranja. En esta ocasión se puso en hoja de naranja. Todos los cuadritos se pusieron en hoja de naranja. Y la hoja de naranja, se los juro, le da un rico
y delicioso sabor, un rico aroma. Por eso tiene que ponerse tibio. Cuando está tibio, se pone así y en la hojita de naranja y suelta. Como está tibiecito, va, ¿cómo le diré? Como que se marchita un poco la hoja de naranja o lo tibiecito hace que suelte el aroma. Y queda con un aroma de verdad delicioso. No, 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 no. Es totalmente diferente una ciudad que una ranchería. De verdad, totalmente diferente. Pues aquí lo tienen. Súper rico, delicioso. Y pues, ¿qué más les puedo decir, mis queridas amiguitas y amiguitos? Que nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Adiós!